superficiales. Todas esas canaletas tienen espacio para los sistemas de control, las señales débiles. Todo esto que te recorre aquí. ¿Sí? Acá se puede desplazar el cerco perimetral, ¿no? Para el parrón, digo yo, ampliarlo. Bueno, acá va a haber que ver la posibilidad de instalar otro parrón. Con la conexión correspondiente para... ¿Creen que es necesario? Porque usted quiere hacerlo independiente, de los 7 megas que entren de la fotovoltaica tiene que ser independiente. No. A ver, escúchame una cosa. Yo necesito que los 7 megas que tú, o los 14 megas que tú me vas a inyectar, yo necesito medirlo en forma independiente. O sea, tú me tienes que decir en qué punto yo voy a leer, y si yo estoy generando con las dos centrales, leo lo que me está produciendo la central fotovoltaica de forma independiente. ¿Ya? La otra, porque cuando salgan cardones van a salir la suma los dos, pero como yo tengo la fotovoltaica, resto. Una menos la otra, así de simple. Esa es la independencia que yo necesito. ¿Ya? Ahora, la segunda independencia que yo necesito es que tú te inyectes al parrón después de las protecciones. ¿Ya? ¿Por qué? Para que no energices acá. Para que después. ¿Ya? Y tienes que tener tus propias protecciones. Ahí es lo que voy. ¿Ya? Entonces, si tú crees que el espacio no te da o no te sirve colocarlas ahí, qué sé yo, bueno, te verán. Se podría agregar por el otro lado, ver la posibilidad en el otro lado de alta. Sí, y al otro lado ya estás al otro lado, sí, estás de 220. Extendido de las redes para alimentar acá. ¿Va a haber alguna exigencia? Todo subterráneo, aéreo subterráneo. O sea, las líneas aéreas no van a ser permitidas. ¿En esta parte? No, pero ya no. O sea, hay que tener cuidado, por supuesto. A ver, hay caminos por el otro lado, como este. Hay que ver por dónde dentro de la planta mira, no hay dentro de acá todo subterráneo. O sea, uno tiene que ver si ahí, mira, hay un tema que no está subutilizado, que es la escorrentía misma. Si tú pones tubería adentro, ya, así. ¿Qué pasa? Puede ser una posibilidad. ¿Claro? Bueno, ahora por ejemplo lo por que... eso que cada uno tiene que poner ingenio exacto. Y aprovechar las condiciones. O sea, no vayan a pasar los cables por misma la tubería del petróleo. ¿Ah? O sea, este proyecto en sí se ahorra todo. ¿Ah? Que no hay que hacer un patio con el grado 20, con la protección, la conexión, y la conexión a los artistas. Pues este es el valor agregado que tiene este operador. Si no fuera así, el proyecto no sería viable. De aquí lo saben. No, esto solo no, es patio. Claro. El solo patio es carísimo. ¿Ah? El solo es patio. Esta parte te sale súper cara. Y tiempo. Imagínate, tú tuvieras que traer un transformador de estos tamaños. Estos transformadores son 12 meses más. Por parte baja. Y en traerlos, instalarlos, y el trapo de para los 14 no tiene sentido. Aquí vamos a entrar, señores, por supuesto vamos a entrar a este sector, ¿eh? Y por favor tengan cuidado, vamos a entrar acá, no hacia allá.
piedra. Y los Medina sentaron un escritorio. Vine a hacer la puerta. Por eso que la conozco. A ver, está todo. Por acá, por favor. Esto que ustedes ven aquí es el gabinete original de F.G. Wilson para su sistema de motores. Y este es el que nosotros usamos y lo llevamos hasta el otro lado, a través de fibra óptica, a través de las canaletas, lo mandamos hasta el otro lado. Entonces, este es el original. Aquí es donde funcionan los motores. Acá tenemos la central. ¿Ya? Cada gabinete representa una nave, y la nave 1 con sus propios. Cada nave tiene 5 transformadores, ¿ya? Son 15 generadores, 3 por transformador. Y como lamentablemente son impares, tuvimos que poner 3 a una protección, EMA, y 2 a la otra protección. Y llegamos a la barra de 23, y aquí está donde se juntan, aquí en. ¿Cómo se llama? Medellín. Y aquí está la nave 2, que está unida con esta, a esta misma barra. Este es transformador, y de aquí nos vamos nosotros hasta la barra de 220. Lo mismo ocurre acá que en la nave 3 y la nave 4. Aquí es donde ustedes deberían conectarse. Eso. Aquí con los 7 megas y en la otra con los 7 megas y la barra. Las barras que están ahí. ¿Ya? Y de aquí salimos de Medellín, de su estación Medellín que se llama acá, y vamos hasta Carbón. Hasta la línea que hay. Entonces lo que dice Víctor es aquí donde los queremos tener conectados, porque de ahí nosotros ya vaya hasta Carbón. Como ustedes podrán ver, todos estos interruptores tienen la indicación remoto. En caso dado que el remoto falle, se mueven al local y se opera todo local. Hacia acá. Tenemos todos los gabinetes de protecciones. Y aquí está el medidor. Este medidor, como les digo, nosotros lo leemos en la sala de gabinete, o sea, en la sala de control. Al igual que este, leemos que está allá, que es idéntico a este. Y nosotros cuando generamos, para el CEDEC le interesa la información de allá, pero nosotros leemos los dos para ver si hubo alguna pérdida entre medio, qué es lo que está pasando. Hasta el momento, cero. Pueden ver ahí hay espacios por si hay que instalar algún gabinete de ustedes. ¿Hay espacio para nuestro medidor acá? ¿Hay espacio para nuestro medidor? Por eso ahí hay que instalarlo allá al otro lado. Lo importante es que el medidor tiene que medir solamente la fotovoltaica. El registro es Ahora, obviamente, cuando nosotros midamos con ese medidor y le digamos al CEDEC que ahí está el medidor, nos va a descontar todas las pérdidas que hay de aquella. Porque vamos a tener que pasar por los transformadores, la línea. Pero como nosotros vamos a tener el medidor que está al otro lado, que cuando esté operando solamente la central fotovoltaica, vamos a ver realmente cuál es la pérdida. Sí, y se la podemos transmitir al CEDEC en la práctica, no en la teoría. Porque teóricamente cuando hay un transformador le aplican más o menos entre un 3 y un 5% pérdida, depende del transformador. Pero nosotros vamos a decir en la práctica, mira, esto es lo que medimos acá, pero al otro lado medimos esto mismo, y ustedes también tienen esa información. Y esto que está pisando aquí, ustedes son todos los cableados van por acá abajo. Y acá están todos los sistemas auxiliares. Esta es la corriente alterna, corriente continua. Al otro lado tenemos un banco de batería y que este es el cargador. Los bancos de batería están al otro lado, son chicos, no son demasiado grandes, ¿eh? Pero eso nos sirve a nosotros para mantener los sistemas de control, todo
en el lapso que hay corto. Es fácil ponerle como vemos aquí también. Sí. Ahora, yo quiero mostrarles algo por acá. Ustedes pueden ver los cableados están bien, los gabinetes, bien ordenaditos, bien. ¿Ah? Y de ahí salen todos los cables hacia abajo. Ahora no sé cómo van a funcionar todos ustedes en el tema local. Aquí tienen que prepararse logísticamente, porque en ciertos momentos de que hubo mucho auge, especialmente cuando ocurrió el problema de los mineros, entonces no había dónde alojar a los chicos. Entonces uno tiene que tener las providencias, prepararse, ver cómo lo va a hacer logísticamente. Yo les puedo dar algunas recomendaciones, pero ustedes son los que deciden. Y las recomendaciones, a lo mejor que entren en contacto con algunas empresas locales, averigüen quién le puede ser de socio local para ayudarles con el proyecto. Porque aquí van a tener que tener mano de obra, gente moviéndose. Y un dato adicional para los que no lo saben. Esta es una zona minera, ¿ya? Y de repente aquí los precios son de los valores son mineros. ¿Ya? Entonces de repente uno tiene que aterrizar a algunas personas. Yo les cuento la experiencia propia. Yo he tenido que lidiar con muchas personas y les he demostrado que nosotros, nuestro negocio no es la minería. Porque la minería lo que vende es cobre. Y la electricidad para ellos es un adicional, o sea, un accesorio necesario. Entonces cuando le van a reparar un generador, le cobran como si fueran por 100. ¿Ya? Entonces cuando yo los traigo le digo, ven, acompáñame a contar, ¿cuántos tengo? Uno lo llevo a contar, ¿eh? Porque no sé contar, yo le dije, ¿cuánto contaste? 60. Y están todos juntos. Y ahora, cotízame a precio. No de minero. Y los he hecho bajar. Entonces uno tiene que tener esas cosas en mente. Aquí los precios son de la minería. Los precios de alojamiento, los precios de comida. Ustedes aquí no encuentran, por ejemplo, arrendar departamentos por 200 mil pesos. Eso, olvídense. Por eso yo les digo, les doy esos datos para que averigüen y no se vayan a equivocar en ese tipo de cosas. Como referencia, Carmelo, un trabajador básico. ¿Qué sueldo tiene más o menos promedio 5 Copiapó? O sea, primero que nada, un trabajador básico te cobra como 5 veces el valor y no le gusta trabajar en Copiapó. Son dos cosas que tenés que tener en cuenta. Le pagáis 5 veces y dice, no, pero mucho trabajo, me voy. Así que, pero estamos hablando de... No, si te digo, te digo así. Mira, aquí cuando nosotros hicimos la central, yo doy la referencia a lo que hicimos la central. La gente que estaba haciendo la central, yo les dije, NS, miren, te están atrasados, van a caer las multas. Vean, contraten tres turnos, vean cómo. Contrataron tres turnos, les duró un día. Porque tenéis que trabajar. Entonces, hay que traer gente de muchas veces de afuera. El sueldo mínimo en Santiago es $500. Aquí el sueldo mínimo en la área minera. Mil. O sea, aquí, mira, piensa que tú, la minería, primero que nada, trabajan un turno, 4x4. Cuatro días trabajan, cuatro días descansan, completo. O sea, lo que hay que considerar que básicamente al obrero que va a jugar contra acá en Copiapó le van a tener que pagar lo mismo si tú traes la de la zona central. Porque de acá no te trabajo es menos plata. Y obviamente el que tienen que traer de allá tienen que pagarle más porque lo sacan de la zona. Sí. Por eso que el tema del logístico. Un ejemplo claro es que un bombero de una copeta aquí
día está ganando 600 mil pesos. Un bombero en la bodega, o sea, una persona que le carga... Una persona que echa benzina en la bodega. Exactamente, y eso es como lo más bajo que puede... No nos asusten, digamos, de ese tema, porque por eso que te digo que yo, ustedes vienen a lo mejor a entrar con empresas que están localmente, que ellos tienen establecido sus precios, que ustedes no tienen la logística, y vean y negocien directamente ustedes con ellos, o sea, una parte que uno puede... entrar a visualizar el tema de que muchas veces a lo mejor tienes que pagarle un poco más con todo el tema que te significa traer gente de afuera, ¿ya? Alojarla acá. Los alojamientos en un momento dado no había, ahora puedes encontrar, pero lo que dice Eduardo, que tiene mucha razón, que pueden reactivarse todos los proyectos mineros y vas a volver a tener el mismo problema. Antes tú aquí... a modo de ejemplo, nosotros empezamos la central en el año 2008. Cuando yo vine la primera vez fue en mayo del 2008. En mayo del 2008 uno venía en un avión que llegaba a la hora que ustedes llegan a la mañana. ¿Ya? Llegaba un avión LAN a esa hora. Se venía a las 9 de la mañana, salía toda la gente del aeropuerto y cerraba con llave. Y se iba todo el mundo. El aeropuerto estaba cerrado con llave. Y abrían en la tarde a las 6 de la tarde. Y todo el día cerrado. Y venía a las 6 de la tarde tú te ibas y tenías que esperar a las 6 de la tarde que tenían que abrir y entrar y tomar el avión a Santiago. Cuando hubo el boom, habían 5 vuelos de 3 compañías, diarios. 10 vuelos llegaron a hacer. Diarios, 5 vuelos de cada compañía. Entonces llegaban a hacer 10, 12, 15 vuelos de 3 compañías, diarios, llenos. Ahora volvió a bajar un poquito. Pero si piensa que un puro vuelo es de Caserones, claro. Diario, un puro vuelo. Entonces, ese es el tema, ¿ah? Y así...